Con el permiso de las juntas directivas, licenciada Alejandra Frausto Guerra, titular de la Secretaría de Cultura Federal. Para la bancada de Movimiento Ciudadano, es fundamental fortalecer y democratizar la radio y la televisión pública. Entendemos que lo que es público es de todas y es de todos. Las voces ciudadanas y sus diferentes expresiones deben tener cabida, incluidas desde luego las culturales, la cual implica una política de Estado libre de dogmatismos e ideologías de corte centralista que privilegian el pensamiento único y totalitario. Este es uno de los grandes retos que enfrenta la política cultural en México y es también una exigencia de las audiencias. Es claro que los medios de comunicación del Estado no deben de estar al servicio de este, sino del pueblo. Y es claro también que la cultura no puede estar filtrada por dogmas e ideologías. En este sentido, la radio y la televisión pública deben de estar al servicio de la educación, de la ciencia, de la cultura, el arte y la información veraz. Deben fomentar la reconstrucción social, la unidad nacional y el empoderamiento de la ciudadanía. En particular, la radio en México ha permanecido. No obstante, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, su magia es innegable, así como su contribución al desarrollo de la sociedad. En este sentido, le pregunto, ¿existe una política pública focalizada en la difusión de la cultura en la radio y la televisión pública? Y de ser así, ¿cuáles son las principales acciones que se están instrumentando para garantizar la diversidad plural de las diferentes expresiones culturales en los medios públicos? ¿Existe una política transversal y coordinada de la Secretaría a su cargo con la Secretaría de Comunicaciones, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y la Secretaría de Gobernación? Finalmente, en lo que respecta al ámbito cultural, nos podría comentar ¿cómo han cambiado los intereses de las audiencias en la última década? Por sus respuestas, muchas gracias.